Un regulador único que facilite la articulación de las tecnologías es otro de los objetivos del gobierno de Iván Duque. Si queremos lograr esa meta de 100% conectividad y transformar digitalmente el país para generar equidad, lo que tenemos que lograr es un matrimonio entre la inversión privada y el sector público. La facturación electrónica será importante no solo para controlar la evasión de impuestos, sino para mejorar la fiscalización. Tenemos un país de 48 millones de personas donde solamente tenemos 2.7 millones de declarantes de renta y tenemos además un país donde puede haber 9 mil personas que tienen ingresos de más de 50 millones de pesos mensuales que no están pagando lo que deberían pagar de impuestos. La ciberseguridad tiene un apartado especial en la nueva política TIC, pues con su fortalecimiento se buscará garantizar las transacciones en línea. Tenemos leyes que en teoría son muy buenas, guiadas por las mejores prácticas, pero la verdad es que a la hora de ser implementadas tenemos una gran dispersión institucional. Entonces no hay un gran doliente sobre la ciberseguridad, no se dimensiona el impacto de la ciberseguridad y resulta que lo que el país pierde hoy por brechas de ciberseguridad es una millonada de dólares. Las medidas que tomará el gobierno en materia TIC fueron analizadas por expertos del sector. Me encantó, me parece que Iván Duque está muy centrado para su política de los próximos 4 años. El tema de tener una sociedad más digital y enfocar todo su programa de gobierno en fortalecer el emprendimiento, hacer exenciones de impuestos para que sea mucho más fácil la construcción de nuevas empresas enfocadas en tecnología. No, realmente me dejó muy satisfecho porque realmente el discurso va orientado hacia las problemáticas que realmente tiene Colombia en este momento. Así que recibimos con muchísima satisfacción el discurso del presidente Duque y pues contará con todo nuestro apoyo de la Gobernación del Atlántico. Pues muy bien, porque nuestra industria requiere de mucho talento humano, es extensiva en mano de obra y en la medida en que tengamos mejor capacidad de inversión y que los recursos que tenemos que aportar en impuestos los podamos usar en formación de gente o en utilización de gente, nos va a permitir que desarrollemos más la industria.